Geronimo Rulli beleefde een dramatische start van het seizoen. In het eerste Eredivisie-weekend raakte de Argentijnse doelman zwaar geblesseerd aan zijn schouder. Ja, met Rulli gaat het echt niet. Hij heeft een brancard nodig om van het veld te gaan. Dat is toch ook wel heel zuur voor Geronimo Rulli. Zo in het eerste half uur van het nieuwe seizoen. Tijdens het trainingskamp afgelopen zomer op de Adidas Campus spraken we uitgebreid met de Argentijn. Over zijn eerste maanden in Amsterdam, de wereldtitel en uiteraard Mate. Gero, ¿qué tal? Acá estamos, todo bien. Sí, sí. Mira, te preparé un buen mate. Espero que lo apruebes. A ver, hay que testearlo, pero tiene pinta, tiene, la verdad, buena. ¿Sí? Pinta tiene, sí, sí. Lo he preparado un poco antes también, para que tenga su tiempo. Buena pinta tiene. ¿Vos lo tomas amargo o dulce? No, siempre amargo, siempre amargo. Siempre amargo, sí. ¿No? Sí, yo también. Bueno, está muy bien. ¿Sí? Sí, está bien. Por un holandés está bien. La verdad que me sorprendiste. ¿Sí? Está muy bien, muy bien. Sí. Bien, bien. ¿Vos tomas mate seguido? ¿Todos los días? Y normalmente todos los días, sí. Normalmente tomo tanto a la mañana como a la tarde. Siempre a la tarde, pero bueno, la mañana también depende mucho de los horarios de los entrenamientos. Sí, llevo o no llevo el mate al club. Normalmente los días que tenemos libres, sí, porque estoy ahí con mi familia y ahí tomamos mate. Pero la tarde, el mate es sagrado. Siempre, ¿no? Veerman, en de redding is er van Rulli. Joranovic. And Rulli positioned himself well. Die valt daar. Oh, goede redding van Rulli trouwens. Volgende kans. Een geweldig gepakt door Rulli. Wat een save van de doelman van Ajax. Llevas ya 6-7 meses, ¿no?, en Ámsterdam. ¿Cómo describirías tu experiencia hasta el día de hoy allá? Obviamente que me hubiese gustado ganar un título, ¿no?, el semestre pasado. Al fin y al cabo, cuando vine para intentar conseguir cosas y lamentablemente, porque otros equipos fueron mejores que nosotros, no las pudimos conseguir. Pero bueno, más allá de eso, creo que es todo también cuestión de adaptación, ¿no? Es una vida completamente diferente, es un país diferente, con un idioma diferente, con compañeros que juegan diferente. Así que nada, todo lleva su tiempo de adaptación y nada, muy contento por pertenecer, obviamente. ¿Y cómo es esa diferencia cultural que mencionaste? ¿Cómo es el típico holandés? O sea, ¿te sorprendió? ¿Es distinto, me imagino? No, verdad que son muy serviciales, sí. También son como muy estrictos en sus rutinas. Creo que eso es lo que más choco. Nosotros los argentinos somos como más espontáneos, más del día a día, más de lo social. Entonces, claro, los holandeses, al ser tan estrictos, no tienen esa capacidad de... Menos cálidos, digamos. No te diría cálidos, sino más bien, por ejemplo, te pongo un ejemplo mínimo. Si vos querés hacer algo con una persona holandesa, tenés que avisarle dos semanas antes, ¿viste? Hay que avisar, claro. Yo, ponen en Argentina, estoy con mis amigos... Tocas timbre y... Un mensaje, ¿qué estás haciendo? Nada, vos, nada tampoco. A los dos minutos está en tu casa. Claro. ¿Me entendés? A lo que voy es así. Esa cercanía es quizás la que más me falta por ahí. Hablemos de los hinchas. Llegaste, o sea, sabemos que en Argentina es un país muy, muy pasional. ¿Cómo es tu relación con los hinchas? A mí realmente me sorprendió muchísimo porque no tenía. Obviamente que lo conocía de haberlo visto jugar o de haber visto el estadio en los típicos partidos de Champions, pero no. No tenía lo que era el día a día en un partido de Eredivisie porque, soy sincero, me vi muy pocos en su momento. Pero la forma en la que se vive el fútbol, cómo nos acompañan, tanto de local como cuando vamos de visitante. ¿El entreno abierto, por ejemplo, antes del partido contra el Feyenoord? También, sí, somos bendecidos por estar donde estamos y tener la afición que tenemos. Tenemos, para mí, la mejor afición de Holanda. Así me gusta, así me gusta. Y, bien, bien. Y nada, y a partir de ahí, que nos sigan apoyando todos los días. ¿Y cómo fue el paso, por ejemplo, para tu mujer, y, o sea, para tu esposa y tu hijo? También, obviamente, que es todo cuestión de adaptación también.
Mi nene está por cumplir 2 años. Recién ahora empieza a ir como a la guardería, a esos lugares. Claro, y ahí en Holanda hablan en Dutch y pobrecito no entiende nada. Pero sí, obviamente la adaptación no es fácil para él tampoco. ¿Y vos, alguna palabra en Dutch? Sí, te puedo decir alguna que otra palabra del partido. Regálame algo. Ah, no sé. La que suelo decir seguido es underground. ¿Underground? Underground, viste, sí. Otro lado, cambia de lado. Underground, sí. Okay. Normalmente yo hablo en inglés. Sí. Sí. Igualmente... Entienden, todos hablan inglés. Sí, acá. Sí, sí. Hay veces que en el partido me sale en español, pero por una cuestión natural, rápida, viste. Pero no, puteada. Siempre intento... No, trato de no putear. Siento que los mensajes siempre tienen que ser positivos hacia el compañero y trato, obviamente, de no hacerlo. Quizás hay días que estás que más sale. Enojado, hay días que estás más fastidioso que otros y obviamente te puede llegar a salir, pero lo que intento siempre en mi día a día, incluso en los partidos, es dar mensajes como positivos. Te equivocaste, no pasa nada, sí, ¿entendés? Cosas así, pero yo creo que eso es en el fútbol y más que nada en un equipo tan joven como el que tenemos nosotros es lo más importante. ¿Y cómo fue ese contraste de estar presente en una final de un mundial, ¿no? Con 80.000 personas, mejor partido de la historia probablemente, de 3-4 semanas después, a debutar contra Den Bosch en una cancha de césped artificial con lluvia, con manga corta también? Cuéntame, ¿cómo fue ese contraste? Es la vida misma, yo creo que sí, fue un contraste grande. Pero porque en el medio pasaron millones de cosas entre el partido y lo que fue la final y lo que fue el partido contra Den Bosch. Celebraciones. Primero levantar la copa, después viajar casi 30 horas hasta Argentina desde Qatar, llegar, que nos estén esperando 10 millones de personas en las calles. Año nuevo en España y a los 3 días te tenés que ir a Holanda, llamado a Holanda, hacer revisación y a los 3 días más jugar contra Den Bosch. Entonces para mí fue como que esos 15 días... Unos meses. Fueron como 6 meses. Claro, ¿viste? Claro. Y hablamos un poco del club también. O sea, ¿cómo fueron tus primeras impresiones del Ajax? O sea, ¿desde no, que llegaste? Es un club gigante. Yo siempre digo lo mismo. Estar jugando acá, estás jugando en uno de los mejores equipos del mundo a nivel históricamente hablando. Y sí, ¿y es como símbolo de orgullo, ¿no? Al fin y al cabo. No, me alegro que digas esto. ¿Y cómo es la repercusión en Argentina, por ejemplo? ¿Cómo ven al Ajax? Y el Ajax, vuelvo a decirte lo mismo, nosotros en Argentina lo conocemos al Ajax históricamente, de toda la vida, de cuando jugaban Koeman, cuando jugaban los de Boer, cuando jugaban todas estas personas, ¿no? Que hicieron un gigante al club, Van der Sar, etc. Y últimamente, los últimos años, con la llegada de Nico Tagliafico acá, con la llegada de Licha Martínez acá, como después, bueno, pegaron el salto a otros equipos, en el caso de Licha se fue a Manchester por 50 millones, que siendo jugadores del Ajax se formaron y mejoraron y fue a la selección, ganamos la Copa América, ganamos... ¿Entendés? Entonces es como que es un club que a nivel repercusión en Argentina es muy grande, al fin y al cabo pegar el salto de Argentina al Ajax es un salto enorme y a simple vista para mí creo que es el paso correcto para hacer cuando venís de Sudamérica para acá. Para vos, ¿cómo fue recibir esa llamada de que te convocaron o ser seleccionado para tu primer mundial también? Sí, cuando sos chiquito tenés sueños. Es como que cuando lo conseguís decís, y ahora ya está, me puedo morir tranquilo, puedo retirarme del fútbol tranquilamente, ya pude jugar pude ser parte de mi selección en un mundial, imagínate ganarlo, lo que fue. Un sueño, me imagino. Yo insisto que
creo no tomamos dimensión de lo que conseguimos todavía. No somos conscientes de que fuimos campeones, que somos campeones del mundo y que... Es difícil sentir las cosas mientras pasen. Claro, yo creo que vamos a darle más, cada vez más valor a medida que pasen los años. Y todavía se sigue recordando a ese equipo que ganó en el 86. Entonces es como que, sí, quedamos para la historia, quedamos para la eternidad. Y nada, conseguir algo con tu país es, para mí es lo más grande que puedo aspirar como jugador. Hablemos de cosas polémicas. Holanda-Argentina. Holanda-Argentina. ¿Lo siguen hablando en el vestuario de vez en cuando? ¿Lo volviste a hablar con Davy, con Bergwijn, con sí, Taylor? Sí, hay veces Berghaus. Que siguen saliendo imágenes. Fue muy gracioso porque cuando llego a Ajax, claro, hacía 2 semanas que había pasado esto. Lo teníamos muy presente, pero yo me acuerdo que en ese momento yo fui a separar a los chicos, ¿viste? Porque no quería que pase nada, ya demasiadas amarillas, rojas, no sé, había ido como 30 amarillas para cada equipo. Se calentó un poquito, solo sí. Un poquito. ¿Los chicos nunca te dicen nada? ¿Desafinado? No. Prefiere no hablar. Sí, no, es lo único que me dicen es que se arrepienten de haber dejado de jugar como jugaron los últimos cinco minutos, sí. Por último, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los hinchas del Ajax de cara a la temporada que viene? Que sigan estando con el equipo, que no los va a dejar tirados en ningún momento. Sé que a veces es difícil, pero que apoyen por sobre todas las cosas. Y nada, estoy seguro que se van a sentir reflejados en lo que vamos a hacer esta temporada.